Bienvenidos a la entrega de resultados de CIESOL, sobrevivir en ingeniería electrónica con software libre. Esto es un pequeño recuento cronológico de los trabajos realizados durante el segundo semestre del 2012. Por favor, no se asusten si ven muchas letras, son solo capturas de pantalla de la página web. Durante las etapas iniciales del proyecto se realizan pruebas en la página de cómo se puede escribir código LaTeX en las entradas, además de explicar el propósito del proyecto. Culminadas exitosamente estas pruebas, empezamos a diseñar el concepto gráfico del portal web, donde se destaca la creación del banner principal. Dentro de este mismo también podemos anotar el trabajo hecho en la vectorización del logo de Ingeniería Electrónica de la Universidad Distrital, trabajo publicado para toda la comunidad. Ya adentrados en el proyecto, empezamos con una entrada meramente teórica que más adelante terminaríamos como parte de la integración del proyecto con la vida académica normal. Seguido de esto, empezamos a hacer la introducción de dos de los programas que serían de vital ayuda en futuras publicaciones en la página web. Estos dos programas fueron Máxima y Octave, uno de análisis matemático y el otro de simulación electrónica. Ya con la introducción del software, publicamos la primera entrada con los estándares deseados para el proyecto, es decir, con el desarrollo teórico y práctico completo. Esta fue dedicada al análisis y simulación de circuitos resistivos con Cux y Máxima. Luego de sufrir un pequeño ralentizamiento debido a los deberes académicos, retornamos el trabajo, esta vez con la adquisición por parte del equipo de trabajo de la placa de hardware abierto Arduino. A esta le dedicamos varias entradas con el fin de hacer la introducción al hardware libre y luego la entrada al mundo de Arduino. Para esto desarrollamos una muy completa publicación acerca de cómo realizar mi primer proyecto con Arduino, para la cual fue escogida la simulación de un semáforo. En esta parte del proyecto cabe destacar que todo el código desarrollado para Arduino fue puesto bajo GPL versión 3. También podemos mencionar la vital importancia de un programa llamado Friction, con el que pudimos documentar muy adecuadamente todo el proceso que llevamos a cabo con Arduino. Ya para terminar el trabajo del proyecto por el semestre y cumpliendo con el objetivo de lograr integrarlo completamente con la vida académica, decidimos desarrollar el proyecto final de una de las materias que estábamos cursando. Esta fue Sistemas Dinámicos. Decidimos desarrollarlo completamente en software libre, ya que nos inducían a utilizar programas privativos. Este proyecto fue el de diseño, simulación y verificación matemática de una computadora analógica que resolviera un par de ecuaciones diferenciales. En la parte teórica de este proceso se destaca la utilización de Octave para la simulación precisamente matemática y de Cux en la simulación circuital. Ya en la parte práctica podemos mencionar el uso del improvisado laboratorio de electrónica que organizamos en un rinconcito del Laboratorio de Tecnología Libres. Con esto terminamos el trabajo de este semestre en CIESOL.
Ya para finalizar, queremos hablar de CIESOL para el próximo semestre. El primer y casi único cambio es la reducción del equipo de trabajo, ya que más de la mitad de este semestre trabajamos solo dos compañeros y nos dimos cuenta que trabajamos muy bien en equipo. Además, el próximo semestre pretendemos seguir integrando el proyecto a nuestra carrera y seguir incursionando en el mundo del hardware libre. Hasta una próxima oportunidad.